Volvemos a la provincia de Chaco, mes del autismo, caminata y abrazo simbólico para concientizar que es otra forma de ver la vida. La Asociación Argentina de Padres de Autistas del Chaco, APADEA, y la comunidad del Instituto Barrilete para Niños y Jóvenes con TEA convocan a toda la sociedad a participar este lunes 3 de abril en el Parque 2 de Febrero de Resistencia de esta convocatoria para escuchar la voz de cada niño, joven o adulto que tiene esta condición. En diálogo con Norte Grande Federal, en el informativo de las 20, Marcelino Latorre y Verónica Rotella, miembros de APADEA, se expresaron respecto a esta jornada que organizaron con el fin de tomar la posta de esta concientización y civilización respecto al espectro autista, dándole inicio al mes del autismo. Vamos a la nota, ¿le parece? ¿Cómo no? Un año más que vamos a tomar otra vez la posta de esta concienciación y civilización sobre el autismo. Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Gracias, yo soy Marcelino Latorre, soy presidente de APADEA Chaco. APADEA Chaco es el que administra el Instituto Barrilete, digamos, está administrado por una comisión de padres, que bueno, hoy me toca a mí ocupar ese cargo y es un año que estoy, y bueno, estamos trabajando siempre en pos de mejorar la calidad de vida de todos los chicos que asisten a nuestro Instituto Barrilete. Claro, Verónica, contanos un poco a nosotros, a la audiencia, a la teleaudiencia, la actividad del próximo lunes, en qué va a consistir, a qué hora va a comenzar. Dale, así como dijiste cuando empezamos la nota, va a ser una caminata y un abrazo simbólico de todas las familias que asisten, y no solo las familias que asisten, sino justamente estamos acá para hacer la invitación a toda la sociedad, a toda nuestra ciudad que nos pueda acompañar. En esta fecha especial, porque en realidad todos los días debemos civilizar y concientizar sobre esta condición que padece una persona. Gracias a Dios está cambiando esta terminología de trastorno por condición que tiene una persona con el autismo, ¿no? Bueno, se va a llevar esta caminata a las 9:30, pretendemos hacer un pequeño círculo, no tampoco tan extenso, y terminar con un sencillo acto. Y bueno, por eso convocamos a la prensa, convocamos a todos para que justamente sean la voz de cada niño, joven o adulto que tienen esta condición. Verónica, contanos un poco entonces cuál sería la condición y qué es lo más importante, ¿no?, que tiene que saber la sociedad para tomar conciencia. Primero que nada, que no es una enfermedad. Primero tenemos que sacarnos este estigma de que el niño, el joven, el adulto está enfermo. Es una condición que por ahí todos, no, yo siempre digo, no todos sabemos hacer todo, algunos somos, nos gusta más hacer unas cosas u otras. Bueno, este niño, joven o adulto, obviamente tiene una condición que lleva su vida desde otra mirada y desde otro aspecto, ¿no? Pero no significa que tenga una enfermedad, no significa que no pueda hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Si bien debemos tener claro por ahí, en la sociedad tenemos que tener claro, al no ser una enfermedad tenemos que tener ciertos datos o características que podemos llevar adelante. Hablar claro, no así como en esta charla por ahí estamos hablando un poco rápido, hablar claro, despacio. No nos olvidemos que los niños, jóvenes o adultos con personas con esta condición, las palabras son siempre, yo doy este ejemplo para que entendamos la sociedad y podamos entender todos, es como agujas que reciben. Nosotros hablamos el lenguaje oral, ellos hablan el lenguaje a través de imágenes. Las palabras son como agujas que le van entrando. Claro, Marcelino, acerca de lo que decía allí Verónica y lo que le consultaba Mara, la sociedad está tomando más conciencia acerca de esto porque permanentemente se realizan campañas, a fin de año el tema de la pirotecnia y un montón de otras acciones. ¿La gente comprende esto? ¿Está tomando conciencia? Sí, no, yo creo que a fin de año se notó una disminución en el uso de la pirotecnia. Nosotros participamos en varias reuniones, en Cámara de Diputados, en los distintos ámbitos y siempre hicimos mención a eso. Yo creo que sí, nosotros desde acá también difundimos mucho que no uso de la pirotecnia porque altera a ellos, los altera. Entonces, y vimos
en este fin de año se notó que hubo menos uso de elementos pirotécnicos, pero hay que seguir trabajando para que se logre, no creo que la pirotecnia cero, pero que se siga bajando, digamos. Claro. Verónica, ¿cómo un padre o los padres pueden llegar a detectar esta condición? Qué importante, ¿no? Qué importante saber cómo detectamos. El papá muchas veces es el que primero detecta, o muchas veces es el último que se da cuenta. ¿Por qué? Porque por ahí pasan desapercibido muchas características del desarrollo de este niño. Por ahí no, como es único, es el mimado, va a tardar en hablar, tarda en dejar el pañal, tarda en un montón de otras cuestiones que no les damos importancia. Entonces, primer tips para toda la sociedad: el niño que tiene 2 años y todavía no tiene lenguaje, por ahí tiene comportamiento extraño, y consultamos a nuestro pediatra, por ahí el que nos dice no, ya va a pasar, o por ahí son cuestiones de los padres, no dudemos en consultar a otro especialista, no dudemos en consultar la red temprano, que hoy gracias a Dios hay varios estimuladores tempranos que están especializándose en la temática del autismo para justamente la detección temprana y el tratamiento. Este tratamiento que es tan importante, gracias a Dios nosotros acá en el Instituto Barrilete pudimos abrir el año pasado el centro de detección temprana, donde estamos trabajando con muchos niñitos pequeños que estamos haciendo el tratamiento. Y como estamos viendo con este tratamiento, la familia como está viendo, pequeños cambios que hacen la diferencia a este hogar, pequeños cambios que hacen más llevadero la vida en la familia. Bueno, la pregunta fue, ¿cómo detectarlo? La familia es el que primero, el entorno es lo que primero se dan cuenta, ya sea el papá, la mamá, un tío, una prima, un amigo, una amiga que viene de visita siempre, porque recuerdo un caso que me decía mi amiga que no puede ser, que sea así, que esto, que lo otro, y cómo de a poquito el entorno es el que va participando y es el principal, es el principal que se da cuenta, ¿no? Mencionaste comportamientos extraños. ¿Cuáles podrían ser, además de por ejemplo, que lo que mencionaste, ¿no? Que tengan 2 años y todavía no hablen. ¿Qué otras cosas? Otra característica, no fijen su mirada, prefieren jugar solitos, conducta estereotipada, o sea, repetitiva. Le sacamos de un contexto y automáticamente el berrinche. Entonces tenemos que estar alerta porque estos berrinches no son lo cotidiano, no son lo habitual que hace un niño cuando, qué sé yo, un domingo le llevamos a la plaza y bueno, hoy no le podemos llevar, pero ya tiene una estructura armada. La persona con autismo se trabaja con una estructura armada porque son muy estructurados. Claro. Marcelino, las instituciones educativas, las escuelas, ¿están preparadas para tener chicos autistas? Sí, depende el grado del que tenga. Se trata acá, nosotros tenemos 4 servicios de estimulación sí. temprana, tenemos el centro educativo terapéutico, el centro de día y el centro de integración escolar, el servicio de integración escolar. Ahí se busca, a través de profesionales, tratar de insertar en las escuelas primarias, en el servicio de integración. Y en estimulación se los prepara para ver si se los puede enviar al colegio, digamos, a la escuela primaria o al jardín. Para nosotros es un logro que un chico vaya y así está, y vuelva a una normalidad, digamos, que sea más normal su vida, digamos, que vaya a un colegio, que haga toda su preparación. Acá eso es lo que tratamos siempre, se logra que un chico pase a otra etapa superior, es un logro importante. Seguro, bueno, la cara que puso, el gesto que hizo Verónica cuando le hicimos la consulta, un poco lo dice todo, sí. Verónica. Sí, y no, te quería contar que nosotros sí. El 25 de abril vamos a cerrar el como mes de festejo del... por el mes del autismo en las cataratas y vamos a ir hasta América como cierre nuestro, digamos. Qué lindo. Tenemos
sufrido todo, están todos los padres ansiosos por el viaje. Seguro. También fuimos a distintos parques acuáticos que hay acá en la zona, fuimos al Parque Acuático de Federación en octubre, fuimos al Colorado, y bueno, lo vimos dos veces, ¿eh? Digamos, están acostumbrados nuestros chicos a salir, digamos, ellos tienen una vida muy activa fuera del instituto, participan, van al supermercado, van a los shopping, van a los campings, digamos, tienen aulas, pero también tienen salidas permanentes, que hacen por todos los lugares, como cualquier persona de la sociedad, digamos. Claro, claro, está bien, está bien. ¿Dónde está el Instituto Barrilete, Verónica? Montevideo 2314, a la entrada del barrio Vial, estamos a dos cuadras de la entrada del barrio Vial. Ah, perfecto, bueno, perfecto. ¿A una medio de comunicación, redes sociales, un teléfono? Sí, estamos en Instagram, en Facebook, se lo busca como Apadea Chaco y automáticamente le va a aparecer. También tenemos, bueno, ahí le aparece toda la información necesaria, pero bueno, dejo el teléfono de contacto 3624-465-667, que es el fijo de la institución. Puedo dejar el mío también, porque bueno, este canal llega a muchas familias que por ahí sabemos que hay gente adulta con autismo que todavía permanece en la casa y por ahí sabemos que hay familias que todavía están buscando una posible solución, entonces las puertas del instituto siempre están abiertas, sobre todo yo soy directora del centro de día, trabajo con los jóvenes y adultos con autismo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.